Hola amigos, este va a ser el segundo vídeo que haga hoy. He hecho hace un momento el de la semilla de membrillo, no sé si lo subiré antes o después, pero va. El caso que voy a hacer otro vídeo, en este caso voy a hacer abono orgánico de casero, ¿no? Para ello hay que utilizar una serie de elementos alimenticios. Como puede ser, esto que veis aquí no es nada más que cáscara de plátano triturada. Una vez seca la cáscara, la he triturado por la turbi. Un poco de harina de trigo, no tengo de otra clase, podría utilizar de maíz, podría utilizar de pescado, podría utilizar una serie de cualquier otra clase, pero vamos, como no tengo. Harina de trigo normal y corriente de siempre. Y esto es cáscara de huevo también triturada, muy picada, muy picada. Se hace como una harina y listo, ¿vale? Y también tengo por aquí café. Pozos, postas, no sé cómo lo llaman por ahí, pozos de café, ¿no? El café una vez hecho el café, ¿no? Lo que sobra, los pozos que sobran, pues eso, vamos a utilizar estos tres elementos y un cuarto, humus de lombriz. Humus de lombriz, todo el mundo sabe todos sabemos que el humo de lombriz es lo que más alimento tiene para las plantas. Si además del humus le añadimos estos productos, la harina más que nada es para compactarlo, ¿no? Para que darle con para hacerlo, para que se haga una masa, para que no se quede tan suelta, para que espese, vamos, para que espese un poco. Entonces, como veis, tenemos el café, huevo picado o triturado, plátano también triturado, cáscara de plátano, vamos, lo que es cáscara de plátano normal, el humus de lombriz y un poco de harina. Con eso vamos a hacer la mezcla. Voy a preparar los cacharros y agua para espesarlo, ¿no? Voy a preparar los cacharros y lo vamos. Ven. Yo tengo hecha un ya porque ayer estuve haciendo una, digamos, una tanda. Hice una tanda de esto mismo. Entonces, bueno, voy a quitar la fiesta y la voy a poner aquí. Yo ya hice una tanda que aquí tengo, ¿eh? Ahí tengo la mezcla que me sobró, que no la pude hacer toda. Y aquí tengo las bolas que estuve haciendo ayer. Hice una tanda, aquí hay tres alturas, ¿no? Y ya está. Esto ahora nada más que mantenerlo, una vez hecho, mantenerlo en un sitio oscuro y que esté húmedo. Y humedeciéndolo de He grabado otro vídeo, nada más que hablar y se te seca la garganta y te ahoga. Bueno, como os iba diciendo,
Esto ahora nada más que mantenerlo en un lugar oscuro, que no le dé mucho la luz y seco, que no le dé el aire tampoco, que se vaya curtiendo poco a poco. ¿Vale? Queda una bolita bastante, bastante decente. Ahora veremos cómo la hacemos. Esto es muy guarro, la verdad, porque es muy guarro porque te pone las manos que no veas, pero bueno, vale la pena. Un abono orgánico de liberación lenta que nos va a venir muy bien. Ahí tengo todavía un poco de producto del que de café y de quizá de plátano también que usé ayer y lo tengo ahí. Ahora os digo las medidas y nos liamos. Este lo voy a utilizar como vaso medidor. Para ello vamos a utilizar 1, 2, 3, 4, 4 vasos de humo. Por 1,5 serían 1. Lo vamos a echar todo, sería 1,5 de plátano. La misma cantidad de huevo. Es prácticamente la que tengo aquí. 1,5 vasos de plátano. De huevo, perdón, también. Y la misma cantidad de café. De pozos de café. Café podemos echar un poco más porque no le pasa nada. Es bueno. Y eso de café. Y ahora harina, tengo por aquí una poca que me sobró ayer, no hay menos. De harina, 1 vaso. Es para darle un poquito de espesor. A ver si no lo tiro bien. A ver, echar ahí 10. Para darle un poquito de espesor para que a la hora de trabajarla quede compacta, no se deshaga entera. ¿Vale? No falta tanto. Bueno, para la basura le vamos a echar un poquito más. Luego ya lo mezclo todo junto, pero vamos, ahora esto. Cuando ya esté toda la masa, la ponemos toda junta y la podemos utilizar toda junta, da igual. No va a influir para nada. Luego hay que dejarlo que fermente. Van pasando los días, irá fermentando. La hebra del plátano. Sí, que no le pasa nada. Pero si son muchas veces que se han hecho aquí una bola, pues bueno, pues la podemos quitar si queremos.
son cosas que, como las hacen en el momento, pues no. Si lo hubiera preparado, lo tendría quitado y parecería esto precioso, vamos. Todo fantástico. Pero al hacerlo en el momento, estas son las cosas que surgen. Rompemos las piedrillas de tierra que puede haber, de humo que puede haber, y hasta ahora ya podemos echar agua. Y vamos echando poco a poco hasta ver el cómo se queda. Ya os digo, esto es muy guarro, porque la verdad es que es muy guarro. Si decimos otra cosa, mentimos. Pero vale la pena hacerlo. Ya podemos mezclarlo todo. Digo, esto es un abono muy completo, tanto en potasio como en fósforo, en nitrógeno, en calcio, en todas las vitaminas que pueda necesitar la planta. Esta mezcla nos viene muy bien. Luego las bolas pues podemos hacerlas del tamaño que nosotros queramos. En mano interesa más grande, más chica, como queráis. Retención de humedad también tiene mucha. Por el café. Pero esto está. Voy a prepararlo para. Mira, a ver. Esto se queda ya. Se queda hecha una plasta. Se puede manejar bien. Para que esto ya está. Voy a ponerlo para cacharro, que es donde lo vamos a ir poniendo. Voy a echar aquí la masa. Y voy a utilizar este mismo cacharro para poner las bolas. Este es más grande, me viene mejor. Aquí, aunque parece que no, salen bastantes bolas, ¿eh? Habéis visto la que os he enseñado ahora al principio, que hay tres filas, las hice ayer. Y me sobró, no sé exactamente la cantidad de bolas que salieron, pero salieron bastante. Bueno, dame un segundo que voy a lavar un poco el cacharro este. Ya lo he limpiado un poco, que lo único que he hecho ha sido jugarlo un poco, porque realmente al final lo que vamos a poner van a ser el abono también, entonces no, porque estuviera un poquito más decente, más que nada, no porque hiciera falta, pero bueno, ponemos un poquito de papel absorbente para que la humedad sobrante del abono lo reciba. Bueno, y ahora para hacer las bolas vamos a hacer lo siguiente. Yo lo hago así, con un tubo, esto es de PVC de fontanería, con la medida que queráis,
hay de distintas medidas. Esto es lo más trabajoso. Hacer la bola, pero bueno. Que esté bien tupido, bien prensado. Se me prensa bien ahí. Se va empujando. Y con la mano vamos empujando el tubo por detrás y va saliendo la bola. Ya tenemos una bola, ¿ves? Es muy sencillo. Cogemos, empujamos y cortamos, más o menos el tamaño que queramos. Empujamos y cortamos. Que alguna no sale a nuestro gusto, la deshacemos, la echamos otra vez al cacharro y volvemos a hacer. Y ya está. ¿Ves? Una bola, vale, sale muy bien mezclado todo. Todo el componente se aprecia ahí, el plátano, el huevo, todo. Ahí. Cortamos y otra. Y así. Cuando ya no llega más el dedo porque. Esto es como hacer chorizo. A través del embudo o salchicha o cualquier otro embutido, la base es la misma, pasarlo por un embudo y ya está. Eso no ha salido bien, pues nada, no pasa nada, lo deshago y al montón y ya tenemos otra. Muy grande, tan grande no me gusta. Nada, fuera. Hay que procurar prensar bien, porque si no, se quedan huecas por el medio. Y al salir del tubo se abre y se deshace. Así que voy a poner la cámara rápida. Y ya está, porque ir viendo esto una a una es tontería. Lo pongo a cámara rápida, os pongo un poco de música y ya está.
después de casi 2 horas dándole a la, metiéndole el dedo en el culito, digo, perdón, en el tubito, por fin he terminado de hacer la bolita. Se me ha acabado la tarjeta de la otra cámara y la de esta también, la batería de esta también, pero la he cambiado, o sea que, bueno, en el caso, después de casi 2 horas haciendo bolitas, metiendo el dedo en el tubito, voy a limpiar esto un poco, un segundo. Pues estas son todas las bolas de abono que hemos sacado. 3 alturas aquí y 2 aquí. Vale, está bastante bien junto con las otras que ya tengo de antes. Así que creo que el día ha sido bien aprovechado, casi 2 horas. Que se agarran al riñón, que no veas. Te deja la espalda de estar aquí inclinado al que te pego o morir. Pero al final luego te alegra. Cuando vaya el abono haciendo su función. Bueno, ahora hay que dejarlo entre 2 o 3 semanas, que vaya perdiendo la humedad, fermente y se vaya haciendo bien. Así que de momento lo voy a dejar aquí. Eso es todo, amigos. Cuando ya estén duras, estén preparadas, pues la enseñaré otra vez en un vídeo corto, pero bueno, esto es lo que hay. Bueno, amigos, pues eso es todo. Ah, antes de irme, las dosis de cada producto, de la composición del abono este, os lo dejaré abajo en la descripción, debajo del vídeo, en la descripción. Ahí os pondré lo que lleva el abono, por si alguno está interesado en hacerlo. Así que eso es todo, amigos, nos vamos viendo.